Satellite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. De verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya se acerca el fin de semana, y no es cualquier fin de semana, es el fin de semana del amor y de la amistad. Y mucha gente, por supuesto, lo va a estar celebrando. De verdad, un día para celebrar. Bueno, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM. También estamos transmitiendo por nuestro TDT, y por nuestra página web www.programasatélite.com. Bueno, si quieren llamarnos o dejar un mensaje, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Llamar todavía no. Llamar todavía no. Ya la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a poder permitir que ustedes nos llamen. Y lo pueden hacer a través del número 300-716-0034. Bueno, vamos a dar comienzo al programa presentando la gente que está con nosotros el día de hoy. Estará Cyril Gueidos, pronto llegará. También tenemos a Mateo Gueidos, a Benjamín Gutiérrez, a nuestro querido Yeyito. En el grupo de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y comencemos el programa. Hay muchas cosas de qué hablar. El Junior ganó ayer, estoy feliz porque dije 2-1 y ese fue el marcador, así Guti que Mateo, también, Guti también lo dijo. Pero bueno, vamos a comenzar con una frase de amor porque precisamente vamos a resaltar el hecho de que este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y dice así: el amor nos vuelve buenos, no importa a quién amemos, tampoco importa ser correspondidos, o si la relación es duradera. Basta la experiencia de amar, eso nos transforma. Simplemente el hecho de amar, ya seas correspondido o no, hay algo que aprender. Cada relación te enseña algo, cada relación te abre los ojos, cada relación te invita a hacer cambios también. Tal vez lo que no funcionó con una primera relación lo tendrás en cuenta para la que viene más adelante. Ahora, hay gente que se queda destrozada después de un amor, que nunca se recupera. Nunca se recupera. Mueren de amor. Terminan peor de lo que estaban antes del amor. El amor también puede... Bueno, no quiero ser tan negativo, yo sé que es viernes. Hoy es viernes. Pero no, pero en general el amor... lo que pasa es que el amor requiere sacrificio, entrega, requiere tiempo. Y muchas veces hay personas que no lo quieren hacer. Entonces, ahora, cuando no es un amor correspondido, entiendo algunas personas y no aceptan ese amor correspondido, que no es correspondido, y no encuentran una nueva razón por qué vivir. Entonces, el amor es un riesgo también. Es un riesgo. Pero yo pienso que vale la pena tomarlo. Hay, creo que una frase de un poeta inglés, no recuerdo cuál, pero es mejor haber amado y perdido que no haber amado. Así es. Que no recuerdo quién lo dijo. Seguramente algún oyente nos lo dice. Vamos a ver quién lo hace. Pero bueno, este fin de semana, pues todos los restaurantes me imagino que estarán pendientes a este evento. Hay gente que lo celebra el viernes, el sábado, el domingo, en fin. Todo depende, ¿no? Pero el día realmente se celebra mañana. Mañana. Sí. El sábado. Todo el fin de semana. Sí.
Entonces, bueno, aparentemente la ciudad va a estar bastante resguardada de policías para que precisamente no haya excesos. Las playas abrieron el día de hoy, Mateo, ya la gente estaba usando las playas. Parece ser que buenos reportes, muy buenos reportes. Así que bien por eso. Parece que han tomado todas las medidas de seguridad, la gente se siente muy cómoda, pero solo el 50%. Ahora, yo había escuchado que iba a ser pico y cédula, pero ya lo cambiaron a pico y placa, Ok, que tiene sentido eso porque tiene decían, muchísimo más sentido. O sea, exacto, con quien tú vienes en el carro, está bien. exactamente, o sea, es el carro el que sale o no sale. Ahora, no han dicho propiamente, eso lo escuché esta mañana, pero no sé si ya lo eliminaron porque he estado indagando y no, simplemente están hablando de que nada más capacidad 50%. Entonces me imagino que las personas, los caseteros, ¿verdad? Estarán pendientes de la cantidad de gente, ellos sabrán el límite que les han permitido. Pero muy rico, de todos modos, estar en el mar y ver llover, porque por estos días ha estado lloviendo tanto, el mar debe estar espectacular. Azul, bastante cristalino. Y bueno, vamos a ver si de verdad nos podemos escapar un momentico para visitar la playa. Bueno, Mateo, vamos a. Yo no sé si Guti nos está escuchando, porque lo oigo tan callado el hombre. Tú sabes cómo es cuando él entra a este caso. ¿Qué pasó, Guti? ¿Estás allí? No, no, lo No, no, lo escucho bastante escuchamos bajito. bastante bajo. Tenemos ahí una falla técnica. Bueno, vamos a empezar a hablar. Sí, yo quiero que me hables del partido de ayer porque Sí. ese tiro libre De Viera. de Viera fue algo impresionante. Fue irónico porque yo, cuando nosotros hablamos con Viera, eso fue que hace 2 meses, Ajá. yo le pregunté, oye, Viera, ¿no será que siempre pierdes los tiros libres por arriba porque estás asustado del contragolpe? Eso fue hace 2 meses y este es el primer tiro libre que he visto que él lo cobra desde esa entrevista. Entonces no sé si él estaba pensando en eso, estaba en subconsciencia, Ajá. pero lo tiró por el piso y fue increíble. Fue realmente Único, increíble. el único arquero que ha básicamente marcado gol en Copa Libertadores y también en Sudamericana, desde este brasilero, se me olvidó su nombre, Rogerio Ajá. Ceni. Entonces, bueno, ahí tenemos. Borja sigue su amistad con la Copa Libertadores, tiene un muy buen récord. Si tú miras goles por partido de Borja en la Liga Colombiana, es algo muy promedio, pero cuando ves su récord de goles por partido en Copa Libertadores, siempre sube. Incluso en Palmeiras, aunque él no tuvo la mejor época en Palmeiras, siempre en los partidos de Copa Libertadores estaba ahí. No sé qué es del torneo que le estimula a Borja, pero siempre está ahí. Y bueno, Pero ¿cómo viste tú el equipo? vi al equipo De ánimo, por lo menos. de ánimo. Mira, yo te digo una cosa, hablando ahora del aspecto negativo, vi al equipo muy mal físicamente. Sí. Y especialmente después que se fue Teo con esa lesión, ojalá que esté, que no sea algo grave, pero de verdad sin ideas. Y bueno, los primeros 30 minutos, yo había dicho 3-0 ayer, y yo creo que si Teo no se lesiona, quién sabe, quizás hubiera quedado 3-0. Apenas que salió él, estábamos frustrados y Barcelona de Guayaquil empezó a dominar el partido. Ahora, algo interesante es que finalmente vimos a Cárdenas entrar en la banca, que ha sido una de las quejas, que era una de las quejas con Comesaña. Y yo vi la diferencia. Él creo que entró con el minuto 76 y hizo la diferencia. Sentía a Borja menos lejos, porque cuando no hay esa conexión entre el mediocampo y los delanteros, Borja se siente lejos porque no es el tipo de delantero que puede crear sus propias oportunidades. Okay. Entonces, bueno, Hinestroza, figura del partido, figura del partido. Ahora, si estamos
Hablando de los 90 minutos que jugó Hinestroza, vimos lo mejor y lo peor de él. Porque él tuvo esa jugada donde él básicamente hace un dribleo y después se queda solo con la bola en vez de pasarlo y pierde el gol. Aunque fue un buen remate, hubiera sido más efectivo pasar la bola en ese momento. Y no lo hizo. Y esa es mi Ahora, queja. ¿cómo viste al Barcelona de Guayaquil? Al principio hubo cierta Oye, lo vi. agresividad, no sé. No, lo vi mejor de lo que pensé. Pero Inestrosa, mi queja con él, y ya lo he dicho, pero mi queja con él nunca ha sido talento, ha sido la inteligencia. Inestrosa no levanta la cabeza y ve dónde están sus compañeros. Se queda demasiadas veces con la cabeza abajo. Y finalmente, él recibe la bola, mira a la cancha y pone un centro perfecto para Borja, para ganar el partido. Entonces, bueno, ojalá que eso mejore. Y bueno, nos espera todavía una campaña complicada en el grupo, porque tenemos Independiente del Valle, que ganó contra Flamengo 5-0. Después de otra vuelta contra Barcelona de Guayaquil aquí en Barranquilla, vamos a jugar contra ellos. Y destrozaron a Flamengo. Estamos hablando que Independiente del Valle destrozó los actuales campeones de Copa Libertadores. Lo destrozaron. Y No, vino no, no. tarjeta roja al Y final. Guti no ha podido entrar, No, seguimos no, no. sintiéndolo demasiado bajo, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es el secreto de Independiente del Valle? Ellos tienen un estilo de jugar bastante definido y están bien físicamente. 90% de la razón que Independiente del Valle le goleó a Flamengo es porque estaba en mejor estado físico Claro, es que que los brasileños. yo me doy cuenta que los equipos que se, no sé, mejor se ven, tienen mejor estado físico, son los que más están dando la parada. Es una cuestión de quién está bien y quién está mal. Buenas tardes, perdón la demora. Sí. Pero yo estaba viendo y de acuerdo, no sé si tienen las estadísticas ahí enfrente tuyo, Mateo, pero pienso que también prácticamente cada oportunidad que ellos tuvieron de gol, lo aprovecharon también. O sea, fueron muy, muy eficaces. Entonces, si tú tienes 5 o 6 o 7 oportunidades de goles y tú conviertes 5 de ellos, el porcentaje de eficiencia es bastante alto. Sí. Y no sé cuántos tiros al arco ellos tuvieron anoche contra Flamengo, pero Tuvieron muchísimo más que Flamengo y hasta dominaron la posesión. sí. Y eso, mira, el proyecto de Independiente del Valle es muy interesante, estando en el mercado de Ecuador, porque ganaron la Copa Sudamericana el año pasado y también la Copa Libertadores Sub-20. Yo creo que el fútbol está creciendo mucho en el sentido de su organización, su profesionalismo, su proyección también en el mercadeo, el look de los equipos. Si tú miras a los dos equipos ecuatorianos que vimos ayer, de todos modos, son equipos que ya parecen como pertenecer, ¿no? Un poco más Bueno, al alto rango, ¿no? Barcelona de Guayaquil tiene más historia en la Copa Libertadores que Junior. No, Tiene no, sí. 26 campañas y nosotros Pero 16. el fútbol ecuatoriano pasó por su momento un poco también, digamos, decaído. Ecuador ha tenido ciertos momentos, digamos, al nivel de clubes, pero tampoco, digamos, que la gente no mira el fútbol en Ecuador de la misma forma que lo miran en Brasil, Argentina, Y ahora, Chile y no, Colombia. ¿Sí ven? exacto, eso es Entonces, verdad. Pero ellos han ido subiendo. exacto, siento que están subiendo y que ahora se está viendo una consistencia en la manera, o digamos, estamos mirando mejor nivel en varios clubes, no solamente un club. Oye, creo que Joan Nieto está con Sí, Joana está nosotros. con nosotros. ¿Nos escucha, Joan? Pensé que escuché su voz ahí hace Sí. un momentico. Parece que estamos teniendo Oye, problemas con la verifica. Lo gente. tenemos en línea, sino que como Sí. que tiene un problema él. Ok, Bueno. bueno. Vamos a Buenas ver. tardes para Ahí todos. está, ahí Ahí está, está. ahí está. O sea, díganme una cosa. Guti definitivamente
su sonido no... Guti tiene un problema de sonido, estamos tratando de comunicarnos con él nuevamente. Ok, está bien. Bueno, Joan, cuéntanos un poquito, porque yo sé que... Bueno, me imagino que viste el partido ayer. ¿Cómo viste al Junior? Dinos un poquito tu sentir el día de hoy. Bueno, Karin, con las buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que esos son tres puntos que se convierten o se configuran en un tanque de oxígeno para Junior. Claro. Definitivamente. Porque de pronto el temor que más teníamos los hinchas de Junior era que el equipo, por el poco rodaje que tiene, el poco ritmo de competencia, de pronto iba a sucumbir ante Barcelona y Ecuador, que viendo el ritmo de competencia que tenían, de los partidos que había jugado, había ganado 7, si no estoy mal, y había empatado 1 y perdido 1, si no estoy mal en la estadística. Entonces era un ritmo de competencia mucho más avanzado, que de pronto podía incidir en el trámite del partido. Y sin embargo, vi a Junior, con todas las falencias que tiene, obviamente por la para, lo vi un poco más sólido en cuanto a las ideas que planteaba en el campo. Eso hasta que salió Teófilo Gutiérrez lesionado, tal como decía Mateo ahorita. Sí. A partir de ahí el equipo me parece que decayó, Barcelona aprovechó, retomó el control de la pelota, encimó, nos empató. Pero fíjense que luego en el segundo tiempo el equipo, no sé si de pronto fue por la cuestión anímica, les hablaría al técnico Amaranto Perea, exacto, les conversaría, les diría algo. Saben que la parte anímica también influye mucho en el rendimiento. Y el equipo se dedicó a tocar la pelota, a administrarla, a quitarle la pelota a Barcelona y Ecuador para poder hacerle daño. O sea, un fútbol completamente total. Y creo que varios jugadores elevaron su juego, en el sentido que finalmente jugaron a la forma que estábamos esperando hace rato verlos jugar. Yo no estoy de acuerdo. O sea, me faltó ver bastante, pero lo menos estuvieron ahí concentrados. Pero hace rato, por ejemplo, yo quería ver Inestrosa hacer un cruce como hizo para el segundo gol. Sí. Desde el lado, del extremo izquierdo, en vez de simplemente tratar de siempre alinear para tomar un disparo largo con su pie zurdo, que es obviamente su fuerte, pero mira cómo cruzó ese balón de chévere para ese segundo gol. Eso es lo que estaba comentando al principio, no sé si escuchaste. No, estaba en camino. Hizo exactamente lo que Mateo dijo que no hacía, levantar la cabeza. Levantar la cabeza. Exacto. Se queda con la cabeza abajo, no ve dónde está sus compañeros. Y eso es... juega como la avestruz. Exacto. Y eso es inteligencia. Saber cuándo mirar, el momento en que... Y lo hizo en el momento adecuado, gracias a Dios. Pero pasó antes de eso 50 minutos sin hacerlo. Entonces, bueno, aunque fue... Pero por eso digo que la reacción...